Una de las películas más taquilleras de la historia, y una de las más importantes de 2021, Spider-Man, No Way Home llegará nuevamente a los cines. Esta será una oportunidad para los fanáticos puedan volver a disfrutar de esta historia en las salas otra vez con una versión extendida. El filme reunió a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, todos interpretando al Hombre Araña. Además representaba la tercera parte de la última saga del superhéroe, y de su integración al universo cinematográfico de Marvel, y ahora contará con escenas extendidas y adicionales. Este relanzamiento ocurrirá con el festejo de los 60 años del personaje en los cómics, y los 20 años del lanzamiento de la primera entrega de la trilogía protagonizada por Maguire, la cual señalan como el inicio de la época dorada de las películas de superhéroes. ¿Quieres más Spider-Man? Bueno, ya sabes lo que dicen, 3 es el número mágico, y los 3 Spider-Man, Peter 1, Peter 2 y Peter 3, están regresando a los cines con el lanzamiento de Spider-Man, No Way Home, The More Fans esta versión, fueron las palabras del anuncio. La entrada para este relanzamiento estará disponible desde el próximo 9 de agosto, y se empezará a proyectar en Estados Unidos y Canadá el viernes 2 de septiembre, pero según redes sociales, se anunciarán las fechas de otros países próximamente. También te pueden interesar. El actor de Spider-Man Tobey Maguire interpretará a Charles Chaplin en la película Babylon. La Universidad de Wisconsin-Milwaukee le dará un doctorado honorario a Willem Dafoe. Video: Christian Nodal se viste de Spider-Man para ir al cine con Belinda. Temas relacionados. Andrew Garfield de Spider-Man, Tom Holland.